Mira quién habla. Ecuatorianas, ecuatorianos, autoridades civiles, militares, policiales, bomberiles, eclesiásticas, penitenciarias, no sé si dije, personeros de la Media Luna Roja, Cruz Roja, Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país, señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre. Este programa está con ustedes gracias al auspicio del Economista y su fortuna, una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida. Citroën C, hélice. Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejo. Bájele el volumen, ve, estoy con los nervios de punta. Ayúdeme, vea, señor Merchán, por favor. Parece que hacen a propósito. Estoy con los nervios de punta, como charanguero estoy. Como para poner azúcar en las empanadas. Como en aguacero. Como perro en misa. Como perro panteonero. Como gato de aserradero. Temblando, ñaño. Esta mañana que salgo a trabajar, justo paso un avión a poca distancia de quien les habla. Casi me da un infarto. ¡Qué miedo! Casi me da un infarto. Ya definitivamente tengo que retirarme del alcohol. Le aconsejo a la juventud de mi patria que no incursione en este sórdido mundo. Es difícil, es complicado, trae problemas, menoscaba la salud. Eso es lo que se saca con los compromisos. Claro que pasamos muy divertidos, muy lindo, con el burgomaestre, con el señor alcalde. Hoy vamos a hablar borracheras, va a ser el tema de hoy, especialmente de los comunicadores deportivos. Por ejemplo, Cabeza de Quintal se quedaba dormido donde le agarre la plutera. Sí, en ruedas de prensa. Mal borracho, Cabeza Pollo. Ese se pegaba 3-4 tragos a dormir. Ah, y habla de moral, habla de decencia, habla de buen comportamiento, dice que es varón con B grande. Un varón no se queda dormido donde le agarra la intoxicación. Un varón con B grande sabe portarse, pues. No pierde el porte. Puede embriagarse, claro que sí. Está permitido, al final el alcohol es una droga legal, santificada y sacramentada por el Estado. El alcohol es una droga legal. Embrutece, pero es legal. La marihuana, vuelta en cambio, es una sustancia prohibida. Prohibido su consumo, su tenencia. El cigarrillo es una droga legal. Como meter la boca en un tubo de escapes. Pero es una droga legal. Te vas matando la muerte lenta. Pite, pite, poco a poco te vas matando. Y terminas con cáncer. Aunque hay organismos excepcionales, ¿no? Lo propio con la ingesta de alcohol. Este es un tema que yo propongo, ¿no? Borracheras de los periodistas deportivos. ¿En qué radio se toca eso? En ninguna. No, okay. ¿Cómo le va, señor Dávila, Javier Omar? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Luis Miguel? Buenas tardes a Javier, a los compañeros, al dictador también. Como siempre, un gusto. Y del tema planteado por Valdión, me acuerdo aquella época donde tres de los cuatro de esta cabina ingeríamos todos los días. ¿En la voz en vivo? La voz en vivo, claro. Y acolitaba. Pero además era antes de almuerzo. 10:30 de la mañana, bebiendo. No. Todo eso han tenido que aguantar en nuestros hogares hasta que finalmente se destruye.
Esa es la realidad, pues, como dice Pablo Andrés Jarrín. Esa es la realidad, pues. ¿Te acuerdas, Aurelio José Dávila? Claro, pues. Y para mezclar, íbamos a una pizzería. Había promoción esos días. Y dentro de la promoción, una jarra de limonada. Entonces, un amigo, compañero que no consumía, hicimos el vaso de limonada. Y despacio dejado, poníamos ahí el... El tóxico. El tóxico. Y dele. Pero esto, por favor, que no haga la juventud. Que no se meta en mares tan profundos. El alcohol embrutece. No, este es un mensaje de Mundo Deportivo al servicio del deporte ecuatoriano, trabajando con sentido nacional por un Ecuador mejor. La radio estúpidamente estúpida. ¿Cómo te va, Javier Omar? Hola, Luis Miguel, Aurelio, Esteban, Roberto, Lucio, amigos oyentes, buenas tardes. Finalmente la Juve consiguió su clasificación a la final de la Champions. Novena finales, ¿no? League. Novena. Sí, señor. Dos ganadas, seis perdidas. En conclusión, son unos mamarrachos. No, han ganado, ya han ganado. Los que hemos ganado, podemos decir que también podemos perder. Pero Javier, dos de ocho. No importa, pero hemos ganado. O sea, eso perdón, sí. Los que hemos ganado. Claro, pues. ¿Qué has ganado? Yo fui campeón de la Liga Barrial de Ñaquito, por ejemplo. Sí, año. 80. No seas mentiroso, Aurelio Dávila. No seas mentiroso. Aquí dijo Pablo González otra vez. Usted escuchó a Pablo González. Pero no jugaste un solo minuto. ¿Qué le pasa? Presencia completa, no tenía marcador suplente. Año 85-86, si no me falla. ¿Pero de máxima? ¿Categoría máxima? No, pues, no creo yo. ¿Y jugaste el de campeones? Así es, jugué en Tocuyo, jugué en el Inca, jugué en el Condado. No seas charlón, ve, Aurelio, no seas charlón. ¿Dónde queda Tocuyo? A ver. Jugué en la Libertad, aguante, yo le digo. Jugué en la Libertad. Subiendo para la Cien Libertad, la cancha mano izquierda, en Atola Alta vendría a ser el Condado, Chillogallo, el Inca. Ahí me falta una cancha. ¿Dónde es Tocuyo? Tocuyo es yéndose hacia el sur, ¿sí? Pasa. No, espere. Pasa. Ay, pues idea. Antes de. Ay. Tranquilo, tómate tu tiempo. No voy a digitalizar por si acaso. Yo conozco todo el Quito. Pero ¿dónde es Tocuyo? Esperando, no, tiene la Liga Barrial. La Liga Barrial. ¿Dónde es el barrio Tocuyo? Hay ligas barriales que juegan en otras partes. Bueno, sí, pero ¿dónde es Tocuyo? Antes de Santa Rita. ¿Santana es? No, Aurelio, ahí no es Tocuyo, estás perdido. ¿Tú cuál es ahí? Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Antes de Santana, ¿qué Liga Barrial era ahí? Yo jugué en Tocuyo, dijo. Pero ¿qué tal? Tocuyo queda. No le digas. Espere, antes de Santana, ¿dónde queda? ¿Qué queda antes de Santana? Estás completamente desorientado. Tocuyo colinda con San Juan. Ajá. Con San Roque. La chilena. La chilena. Pero ya cuando te digo. No, estoy confundido. No, entonces, es antes de Santana, de Santa Rita puede ser. Santanita. Santanita, yendo al sur. Es que hay dos Santanitas. Uno que queda por la. Hay dos Santanitas, dice. Ese es Santana. No se Santana y Santanita. Santana. Pasando el Hospital del Sur, más o menos. Ese es Santanita. Allá, es por ahí jugué. Ahí está. No, pero ella perdió. Credibilidad. Yo jugué en Tocuyo. Aquí le dijo Pablo. Lo dijo aquí hace un año Pablo Zurita. Dijo o no dijo Pablo Zurita, a saber. Delante de ustedes. Con Pablo González. ¿Quién otro jugaba ahí? Entró en Mantilla. ¿Quién más jugaba ahí? Ahora, perdóname que te interrumpa, Javier. El abrazo de Maradona con el pibe Valderrama. Como lo hicieron en la Copa América 1987. El Diego está más chiquito, ¿no? Porque el pibe Valderrama no es alto. El pibe Valderrama tiene una estatura promedio, 1.76 estará. Y Maradona chiquitico, lo que uno se va encogiendo, ¿no? ¿Qué dice usted de Aurelio José? ¿No es anforizado? Pues. ¿Se acuerdan de los pantalones anforizados? ¿Te acuerdas? Ahí sí. Está buena, ¿eh? Vean nomás. Tocuyo. Es como siempre anda el Aurelio, dice. Ya también buena, ¿verdad? Tocuyo. O Tocuyo es conocido como Toluca. Turubamba también anda el Aurelio. Turubamba, sí. Lógico. ¿Dónde es Turubamba, Aurelio? Es recibir, pues, sin Valdez. Sí. Pero ayer íbamos a estar con el alcalde. Ayer tenían beca.
tomaste algunos atajos, ¿no? Y en Occidental, Chivaldeo en el bosque, directo era cuestión de cogerlo a Occidental y llegar a pasar los túneles, bajar por la Chile, por la Mejía y llegar a la alcaldía. Pero ya vi que había tráfico. No, tomar la Mejía, la Chile, todo eso, a eso me refería. Tráfico. Y ahí Chivaldeo ha perdido, ¿dónde estás? Llegué en 10 minutos con todo el tráfico de los túneles. Sí, increíble. Increíble. 7 de la noche, todo el tráfico de los túneles, del bosque a la alcaldía, 12 minutos. Oye, aquí habría que preguntarse, por ejemplo, ¿cuántas personas que residen en esta ciudad han subido a Toctiuco? ¿Tú has subido a Toctiuco? Claro. ¿Sí conoces Toctiuco? Ya. Yo conozco a Toctiuco. Yo también he subido a Toctiuco. Era miedoso hace unos 22 años, era miedoso. Sí, no sé cómo esté ahora. A un momento iban a ser por ahí la zona de tolerancia, si no me falla. Pues. No, en Toctiuco se expendía marihuana y cocaína, pero en cantidades ingentes. Había algunos brujos, algunos puchers ahí en Toctiuco. Miedoso era. Sí. Y hay una escalinata de Toctiuco a San Roque y de San Roque. Bueno, yo fui en la noche a Toctiuco. ¿Qué adquirir? No sé cómo esté Toctiuco. A la ferroviaria también fui hace años. La famosa ferro. Ay, sí, también. Terrorífico también. Una noviecita tuve yo ahí. La colmena. Bravo. Bravo la colmena, claro. San Roque ya sabemos, ¿no? El único barrio con penal propio. Pero ya no, pues. El barrio de mi patrón y del tiburón. De la Huáscar es el tiburón. ¿Cómo es lo que sabe decir el tiburón Acosta? Me hace reír. Dice, aunque había unos ladrones finos, decía en San Roque. Pero, Dios mío, es que no estoy en condiciones, lamentablemente, para... Ni nunca lo ha estado. Para hilvanar pensamientos, pero ¿cómo es lo que deciste, Ricardo? No. Ahí dice, lo más fácil en San Roque era hacerse ingeniero, dice. Eso era lo más fácil. Yo soy de Toctiuco, mira loco, difícil. Que los choros ya se jubilaron por acá, dice. La KGB Toctiuco, Cristian Espinosa le informa ese dato. Menos mal envejecieron. Toctiuco es Tucson. No, Toluca. ¿De qué hablan? Yo digo el Toctiuco de Toluca, ¿no es cierto? El Toluca de Toctiuco, dice. No, así como... Le dicen así. Así como Pablo Andrés dice que allá en Vescamboya dice que Toctiuco es Tucson, no Toluca. Ya. El Camal. ¿Metropolitano o de la Villaflor? Bravo es, ¿no? El Camal, sí. Sí, es medio pesado. Luluncoto. No, es tranquilo. Chimbacalle, tampoco. No, pero el mejo chiquito en Chimbacalle es duro, pues. Era, no sé. He escuchado que el Chicago chiquito le decía. La Ciudadela México era, el Chicago chiquito. Hablemos del sur de Quito. ¿Dónde es Chahuarquingo? A ver. Más arribita de la Nápoles. Por la Pío 12. Para arriba. De la patrullera para arriba. Ahí es Chahuarquingo. He pasado por Chahuarquingo. Como que vas a tomar el camino viejo al valle, a Conocoto. Sí, claro. La Forestal. Yo viví en la Forestal. Salías a las 5:30. A tomar el bus que pasaba cada 45 minutos. Bueno, te hablo a finales de los 90. El Forestal Bellavista. Pero le hablo hace 18 años. Ya no hay esa línea. Yo salía a 5:30, me encontraba con cadáveres ahí en la ¿cómo se llama? La nueva vía oriental, creo que es. La Simón Bolívar. O la Simón Bolívar. No, en serio. Te tropezabas con cadáveres ahí. Tenaz la Forestal. También viví en este barrio, en la calle J, en Solanda. A finales de los años 90. Ahí veía a algunos drogadictos pinchados con la aguja colgándoles del brazo, metiéndose isarcol. ¿Y nunca le sacaron por ahí? Nunca. Una vez se entró un choro a la casa donde yo, al departamento donde yo arrendaba. Y el dueño de casa era tira. Agente de la policía. Ahí le reventó al choro, que era de la zona, sí. Un salvaje este tipo. Le reventó. Y días después murió.
con Isarcol y saliendo la espuma por la boca. Claro, donde queda la pero no sé cómo esté la calle J, no sé cómo esté Solanda ahora. Aquí me escribe Ángel Muñoz, dice: yo vi en Toctiuco toda mi infancia, Aure Barrio Pesado era. Sí, yo sí jugaba en la cancha, era la cancha de tierra y la escuelita de al lado se llamaba Juan Montalvo, más arriba de la Chorrera. Las cuatro estacas, dice, vea. La Chorrera. Por Cruz Loma, dice. Vamos a hablar del sur de Quito, pero hablando como sureños mismo. Ya volvemos. De uña. Mira quién habla. Sigamos con los barrios duros de Quito. La Paya, ve. Ahí venden droga, pero que da miedo. Sabe toda la ciudad menos la policía. La ubicación exacta de La Paya es en el suroccidente. Claro. De los dos puentes para arriba, de los dos puentes hacia occidente. O sea, colindante con La Libertad, digamos, menos. La Colmena. O sea, Colmena, Libertad, claro, pues. Qué barrios duros, pues. El Panecillo. La Tumbes, dice, vea. La subida al Panecillo. Esto es tenebroso. Los dominios de la Mama Lucha. Claro, pues. La Imerich. La Cestaris, la Oliari. La Barahona. La Barahona es templado. Ahí estudió el señor Merchamp. En el jardín de infantes. En el kindergarten, perdón, Rafael Alvarado. Mundo Deportivo. Solo llamadas del sur de Quito. ¿Aló? Saluda gente de Baraneira, amigo de Aurelio Dávila. Dice Henry, ¿cómo vas? Henry, ahí está, testimonio. ¿Cómo estás, Aurelio? ¿Cómo te dice va? Henry. Quería dar fe que Aurelio sí tapaba en la Liga Barrial de Iñaquito. Tapaba todo. No recuerdo si quedó campeón, pero tapaba. Creo que hizo como Viteri, más o menos. Amenazó que si traían otro arquero se retiraba. Era el arquero único. Oye, Henry, con vos jugamos también. Oye, jugamos el sub-23 del Cantón Quito, ¿no te acuerdas? Jugamos en algunos sitios, sí. Yo también jugué muchos años en la línea Quito. Ahí, bueno, nosotros nos conocíamos de antes, éramos compañeros de trabajo. Así es. Así que un saludo a Aurelio, un saludo gracias, a todos. Gracias, Henry. Gracias. No, ahí sí. Oye, ¿sabes cuál otra calle era? No sé si lo sigue siendo, una calle medio pesada, La Loja. Ah, no. La Loja, claro. Claro. La Loja. ¿Te acuerdas de Lamideros? No, donde era el SIC, el servicio de investigación criminal. La Loja era ahí la morgue en Lamideros, si no me equivoco. Así no sabía eso. Claro. No, fue la morgue. Lamideros era tenebroso hace 35, 40 años. Eso a la vuelta de San Francisco. Claro, a la vuelta de San Francisco. La Plaza de Santo Domingo. Pero La Loja sí era una calle sobre todo de miedo. En la parte de los túneles, o sea, ya coronando La Loja, digamos. No, pues Aurelio, de San Sebastián hacia la 24 de mayo. El trayecto desde... Es legendaria, mítica, desde La Loja. La Loja tenía el occidental, así se puede llamar. Bueno, no, pero yo te digo, en ese tramo, o sea, La Loja es hasta arriba. Ahí claro, creció el profesor Carrera. Ya, pero de la iglesia de San Sebastián hacia el... occidente, saliendo a la 24 de mayo, esa calle era peligrosísima. Oiga, un saludo para Fran Ceballos, está escuchando con Paul Salazar, un saludo a los tiempos que estoy en contacto aquí con Fran. Solo llamadas del sur por el momento. Mundo Deportivo. Al servicio del deporte ecuatoriano. Trabajando con sentido nacional. ¿Y qué más, loquito? ¿Qué dices que ha subido a Toctiuco vos de noche? Claro, hace unos 21 años. Yucho. ¿Perdón? Al de haber bajado Yucho, diga. No, porque estaba con maleantes. En serio. ¿Y cuál dices que es el barrio que tiene penal propio? Es San Roque. Tenía. Y ahora es un barrio cualquiera ya. La 5 de junio también es de veras. Claro. Ahí sales y ya te están esperando fuera con el pan y la leche los choros. La 5 de junio. Vea, en la Plaza de Santo Domingo, me acuerdo yo, encontrabas prostitutas, travestis, malvivientes, indigentes. ¿Cómo está ahora la Plaza de Santo Domingo? La serie del terminal que era colindante, quiero decir, ¿no? No sé qué se porque con el terminal había muchos problemas, ¿no? El Cumandá, el Jacinto Vegas del Cumandá. ¿Ah, sí? Claro.
también barrio duro. Claro, lo que pasa es que yo he pasado en el carro por ahí y esa zona perdió, me parece, movimiento. Es un poco oscuro en la actualidad. Desolado. Exactamente, lo que era el Cumandá hasta salir a la Recoleta. Claro, bajando por la... exactamente. La ronda también era más o menos. Claro, la ronda era peligrosa hasta unos 25 años. Morales. La Morales, sí. Morales. La Morales, sí. La ronda... Okay, aquí nos dicen que hay un barrio muy peligroso que se llama La Batea. ¿Es en el sur occidente? Sur oriente. O sur oriente. Arriba de la ferroviaria nos dice, más arriba de la ferro. Mundo Deportivo. Al servicio del deporte ecuatoriano, Luchito. ¿Cómo te va, mi hermano? ¿Qué tal ahí, viejito? Oye, la verdad que tú tienes gente de pueblo, porque vivíamos en esos barrios y la verdad que salías a la madrugada, si era fatal, viejito. Así es que me hace recordar de viejos tiempos. Yo viví 21 años hasta que me casé en La Colmena. De ahí me fui a vivir 8 años en San Roque. Me fui a vivir unos 3 años por el sur y actualmente estoy viviendo por La Forestal, viejito. Entonces, pero la Forestal, ¿cómo está la Forestal? ¿Cómo está la Forestal? Sí, la verdad te cuento que en mi calle, yo vivo en Achinchipe y charañado feamente aquí. Actualmente en las noches venden droga, la noche es fatal para salir. Y bueno, pues ahí le damos haciendo la lucha a la vida, ¿verdad? Gracias, brother, por tu aporte. ¿Sabes qué me daba pánico? El antiguo Retén Sur. ¿Dónde es eso? Cementerio de las almas y de la carne, eso. El infame Retén Sur, antes de llegar a la estación de Chimbacalle. Ah, ya. Sí. Sí. La estación del tren. La estación del tren, claro. El Retén Sur. Un hacinamiento, una suciedad. Por esa calle. No. Claro, por esa calle, por la calle Transmesar, tú subes a la México. Sí, señor. Ahí está el colegio. Un colegio. Sí, el colegio Quito, un colegio femenino. No conocí yo el Retén Sur. Hoy creo que es. Viven personas ahí, ¿no es cierto? En el antiguo Retén Sur. Ahí también era para los presos de tránsito del sur. Qué bestia, pero ese Retén Sur, el García Moreno mismo, una de las obras que hay que agradecerle al gobierno nacional es la cárcel de La Tacunga. Ya era hora. El penal García Moreno, chiquitito, construido en el siglo XIX. Yo estuve en una penitenciaría en Filadelfia, la Eastern Penitentiary de Filadelfia, donde estuvo Al Capone. Unos años estuvo Al Capone. Conocí la celda de Capone. Esa fue la cárcel modelo para algunas alrededor del mundo, y especialmente el panóptico, el penal García Moreno. Pero, Dios mío, qué terrorífico entrar ahí. Prisión es prisión, ñaño. Aunque también tenemos prisiones en el alma, ¿no, Aurelio? Preso de uno mismo, ¿no? Oye, Mundo Deportivo. Un saludo para Eric Gómez. Eric nos recuerda, él no lo había escuchado, del lamentable fallecimiento de Mario Tumipamba. ¿No? Nos lo dijimos en la mañana. Eric Gómez Arrade. Sí, Eric. Eric, qué gusto. Murió Marito Tumipamba. Una lástima, una pena. Sí, paz en su tumba, un destacado atleta. ¿A qué edad muere? Cerca de 60 años tendría. Unos 55, máximo 51. Lucho Tipán mayor, ¿no? Sí, Lucho Tipán mayor. Tipán debe estar en 65, 68. Mario Tumipamba era el que le reemplazó, el que vino después. Fue un reinado corto porque llegó Orlando Vera. Exactamente. Así fue. Mundo Deportivo. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Luchito desde La Perro. Desde La Perro. Para hacerles pelo y barba. Aurelio. ¿Qué dice, pana? Ya cayó Capayo. Capaco. Mata Capaya nomás. Ya, pues, ¿qué hacemos ahora? Una fiestita ahí, pues. Ya, pues, con ellos. La Perro. Yo tenía algunos panas del Mejía que vivían en La Perro. Se metían Ritalina sin miedo. Claro. La droga ya tienen en Quito unos. El consumo masivo, digamos, de estupefacientes. Estamos ya por los 60 años. Oye, ¿sabes cuál es otro barrio medio difícil? La Marín. Otra zona, la Marín. Recién apuñalaron a un vendedor, a un comerciante. De licras. La semana pasada, por una licra le asesinaron. La Marín.
Tremendo. La Tola también, un tiempo. Cuando campeaba Freddy Cardona Román, el Loco Freddy. Él es de La Tola. Todavía vive Loco Freddy. ¿Cómo te va, Esteban? Qué gusto. ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo están? No, ni idea. Ni idea. Estamos hablando. No creo. Estamos hablando de uno de los nombres de Lampa de los años 70-80, ¿no? Sí, sí. El Loco Freddy era. Cuando yo era niño hablaban de Loco Freddy. Loco. O sea, que pero ya el tipo delinquió toda su vida. Y hasta donde yo recuerdo, hace unos 18-20 años, estaba preso en Riobamba. El Loco Freddy. Ah. La ermita. Hubo una ola de violaciones en Quito. En los años 70. Yo nací cuando ya esto estaba podrido. Ya en los 70 se escuchaba violaciones, robos, asaltos, decapitaciones de Antonio Briz López, el industrial quiteño, en conexión con el M-19, la guerrilla colombiana. Merchan dice la ermita. La ermita es la esquina de la calle Imbabura con la calle Barahona. Sí, ahí es la ermita, claro. ¿Imbabura con cuál? En el aserradero La Esperanza. Yo no sé si recuerdan cuando años atrás, a la altura de los túneles es la ermita, ¿no es cierto? Claro. En la ermita había las lavanderías. Las lavanderías municipales. ¿Recuerdan? Eso se veía cuando uno pasaba por ahí. Se veía las lavanderías municipales. Entre el túnel de San Diego y el túnel de San Roque. Sí. Claro. El censo. Sí, claro. El censo. Por eso decían, anda a patear zambos en el censo, decían. Son dicharachos, ¿no? De esa gente. ¡Oh! Barrio bajera. ¿Qué van a saber dónde es el censo? Anda a patear zambos en el censo, ve, pendejo. Oye, dice Santiago Suárez, cruzar la portilla atrás de la Recoleta era bravísimo. Saludo, buen programa. ¿Te pegaste con quién? ¿Con un Nietzsche? ¿Qué? ¿Ya? Está a la altura de todos los de acá. Es bravísimo. Qué bestia. Una como quebrada. Rompen la camisa sacando el pecho. No son bien machos todos. No, aquí está el famoso señor Ordóñez. Qué hombres. Como decía el tiburón Acosta. En mi barrio, en la Huáscar, lo más fácil era ser ingeniero. Ser choro era bien jodido. Los choros de San Roque, los más finos de la ciudad. Los choros de San Roque. ¿En qué sentido, disculpa? Porque ellos se especializaban con algunas técnicas, entre ellas las lanzas. Se lavaban las manos con arrocito. Carteristas. Escruchantes. Carteristas. Lanzas. Bungas. Bungas y bungas también, porque se hacían bunga. Esto se dañó ya hace unos 50, 60 años. Quito. La droga entró por el Cumandá. Vino desde la costa, desde Colombia. Ya en los años 60. Oye, ¿es verdad esto que Pamos ha dicho que en su juventud vivió en la calle Portilla? Así proclama. Pamos así dice eso. Pero para hacerse el popular, no creo. No tiene cara. Mundo Deportivo. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Yo no sé de qué hablan de peligro porque no han vivido por la Michelena. Ahí se reparte droga a diestra y siniestra. Todos los días, a toda hora. La Michelena. La Michelena, pues del pintado para abajo. Claro, pues. Del pintado. Amazonas del sur, la Michelena, pues. Del pintado para abajo. O del redondel de la Atahualpa para arriba. Ya, por lo occidental. No, pues no. Pues hacia digamos, por lo occidental derivas en. Hacia el sur, digamos. Sí. Claro, agarras la occidental, sales y al sur. Sí. Pasas la Rodrigo de Chávez, el Paulo VI, el colegio. ¿Sí conoces? Sí, claro. Aquí me dice. Llegas al pintado y ahí está la Michelena. Y lo que dice la señora es verdad. Hay un movimiento en las noches, sobre todo el fin de semana, en el redondel este de la Atahualpa, la Michelena. Un movimiento brutal. Brutal, o sea, hay bares y claro, bares visto, y más yo he visto el control de la policía. El imán de Valencia andaba por ahí siempre. San Diego. Claro. San Diego. Lugar de reunión, ¿no? En San Diego, yo vi muertos cargando adobes ahí en San Diego. Hasta los muertos asaltaban ahí en la calle Padre Almeida. ¿En dónde? Chimborazo. Por la Chimborazo. Una cuadra al sur
una cuadra al sur de la Imbabura, el barrio, por favor, para la gente que nos escucha. San Diego. Aquí nos dicen que Loco Freddy vivía en el barrio Nueva Aurora, camino a la cima de Libertad. No, pero él es de la Tola. Puede ser, porque nos dice mal, mal harían decirte. No, él es de la Tola. Dice, el Loco Freddy vivió frente a la casa de mis difuntos abuelitos maternos, en el barrio Nueva Aurora, camino a la cima de Libertad. No, habrá sido alguna de sus residencias, ¿no? La Quito Sur, ¿qué tal? La Quito Sur. Ni al mediodía hay cómo meterse. Ni al mediodía hay cómo meterse, dice. Así dice. ¿Pero cuál es la zona de Quito Sur? Sea específico. El calzado más para Yacito, dice. Entre la Cardenal de la Torre y la. Entre la Cardenal de la Torre y la avenida Teniente Hugo Ortiz. Antes de llegar a Solanda. Ah, exacto. Antes de llegar a Solanda. Arriba del Mayorista, digamos. Sí, antes del barrio La Internacional. Antes del barrio La Internacional. O sea, todito el sur está jodido. No, ya al norte ya vamos también. Vayan a pensar que queremos ensañarnos o segregar al sur de Quito. Ya vamos a hablar del norte. También hay barrios, pero de esos desconozco más. La Gatazo. La Gatazo. La ciudad de La Gatazo. No, no, después hablamos del norte. Vamos con el sur. ¿La Ciudadela Gatazo es por el colegio Polo Sexto? No, no, pues, no. Más adelante. Pasando la Biloxi. Pasando la Biloxi. Pasando la Mena. ¿Qué tal la Mena? La Mena 2. Sí, me parece que son barrios. En la Mena 2 donde tiene la Fundación Esposa de Río Paz, ¿no? ¿El geriátrico? Sí. En la Mena 2. No es en la Mena 2, es en Turbamba, Solano. No. Pero no es en la Mena, no es en la Mena. No, es pasando la Biloxi. Sí, pasando la Biloxi. Sí, ahí sí. Ahí, del, sí. Ahí es la Mena. Ahí es la Mena. Acabamos ya con el sur. Pero ya lo sacaron. ¿Así? ¿A quién? ¿A algún pana? ¿Chorizo? Será una locura. Mundo Deportivo. Mundo Deportivo, ¿cómo le va, Loquito? ¿Qué dice, vea? Ahí, más o menos. Vea, yo le comentaré de los barrios del sur. Yo nací en Los Andes, la calle. Luego viví en Pío 12. Pero, ¿Los Andes en qué barrio? ¿En qué barrio? Los Andes en Quimbacalle, así de la Ciudadela, México. ¿Y qué tal? Ah, Don Benito, era sobre todo la zona de los del muro. En la ferrocarril, para bajar a la Maldonada, la línea del tren. Era cosa seria antes de llegar al colegio Quito, donde estaban antes los cabarets. Ya. Ahora vivo en Chilibulo, pero en la parte de arriba, donde le llaman el paraíso. ¿Y por qué le llaman el paraíso? ¿Por qué crees? Cosa seria, arriba ya no hay nada, full monte y harto ladrón. Harto choro y drogadicto. Alcohólico. Mundo Deportivo. Honorables, buenas tardes. Buenas tardes. El Loco Freddy era de la Villa Flora y él hizo su tropa. Su centro de operaciones. ¿Se conoce el Parque del Amor? El parque atrás del Banco Pichincha. Claro. ¿En la Tola? No, en la Villa Flora. No, en la Villa Flora. En la Villa Flora. En el centro de la Villa Flora. Y él heredó todo lo que le dejó el Negro Almagro. El terror de Chimbacalle, de la Villa Flora y todo ese sector. Qué bien, oiga, gracias por su. Y la gente, ¿cómo aporta? En la calle Cumandá, en San Roque, existió la Guata. Una de las cantinas más famosas de los 80. Ahí salían en pijamas de madera. Se agarraban a beber, salían en pijama de madera. En la calle de Tumbes había unas cantinas que aparecían de las del viejo oeste, los sacaban a. Ahí volaban los vasos, había que agarrarles en el aire. En la calle de Tumbes y Bahía. No. Tumbes y Bahía, dice Diego Chinchín que en Chilibulo era conocido el varón, tipo pesado. Delincuente. Que ha muerto hace 4 años, dice. Ayúdenos con los choros más famosos de la ciudad de Quito. Hablemos desde la época del águila quiteña, ve. Mira, aquí está. Mi abuelito vivía en el Panecillo y había un grupo que le decían los rompecandados templados. Me cuentan que así ha sido, Dani. Los rompecandados templados. El barrio La Victoria, por la Loja, Puerta del Sol. Es la 24 de mayo. Sí. La 24, ¿cómo anda? Yo voto en la escuela Rosa Zárate.
ahí en la Loja de Chimborazo, yo voto ahí. Y estas elecciones, la primera y la segunda vuelta, fui a votar allá. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te cambiaste para tu sector? No. Es una forma de estar identificado con las raíces de uno. Claro, me identifico plenamente. ¿Usted de qué barrio es, señor Guerra? Disculpe. ¿De qué barrio es usted? ¿Dónde vivió su infancia, su niñez, adolescencia? La Visa Flower, dice. Las guatas en la madrugada, qué ricas eran, ¿no? No, ya, yo ya no te cobro. Era la época en que había el redondel, ¿no? Donde ahora es la estación. Claro. Ahora son en las rieles. Eran una delicia. ¿O sería que uno andaba bien... mamado? Bien mamado, ¿no será? Y hambriento en la madrugada. Yo recuerdo la época del redondel. Claro, ahí te pelan el huevo. ¿De cuál? En las guatas. Ya. Había el huevo duro. Javier, que es residente de la zona, había el redondel, ¿no? Había antes el redondel. Todavía hay. Bueno, pero ahora tiene la estación de... Sí, pero el redondel sigue habiendo. Sí, pero el redondel, ¿qué había adentro? O sea, el redondel era parque, ¿qué era? Era un espacio... Era un espacio verde. Un espacio verde. Ya. Claro. Porque yo cuando empecé a trabajar en el comercio año 2002, eso ya estaba ya... Estaba en obras, pues en la ampliación del sistema de trolebús. El nuevo... Pero, por ejemplo, ese redondel de la Villaflora era muy peligroso. ¿Sí? Claro, en la época que vendían las guatas. Las casetas que había para las guatas y todo. Era peligroso y es muy peligroso. Claro, es peligroso. El nuevo terminal terrestre es una maravilla. En Quitumbe. No conozco. El nuevo terminal terrestre es una maravilla. No, y el del sur, el del norte también, el de Castileño. Sí, pero el del sur, pero es pequeñito el del norte. Bueno, aquí también la afluencia del norte, solo viene el... Pero en el sur, te digo, es de lujo. Para los estándares ecuatorianos, de lujo, el terminal terrestre del sur. No conozco. Es que ustedes no toman bus. Sí, bueno. Mundo Deportivo. Al servicio del deporte ecuatoriano, ¿quién se lo quitó? ¿Qué más, Gapana? ¿Cómo vamos? Bien. Vea, yo desde que estoy viviendo aquí en Quito, yo soy de Manabí, he vivido como en 7 barrios, pero uno de los más peligrosos fue la Ciudadela Ibarra, la Marta Bucarán, le dicen. La Marta Bucarán. ¿Eso es por Chillogallo? Claro, la Ciudadela Ibarra para adentro, la parada de la San Cristóbal. Eso es en Chillogallo. Pero duro. Duro. Y de ahí también el Jesucito del Camal para arriba, como quien va a la ferroviaria. La Concordia, dice el señor Merchán. No, eso se llama Jesucito. De ahí también, primero viví en San José de Monjas, en la cuarta Y. ¿Qué tal San José de Monjas? ¿Eso es por el sur oriente? Eso es entrando por la pasteurizadora, donde era el antiguo mirador que le decía un jabeque. Sí, ahí donde imperaba, donde campeaba Carlos Omar Delgado. O sea, eso era... La calle del Bosque era empedrada, eso más antes. Yo vivía en la cuarta allí y siempre tuviera que subir por ahí a pie a las 11, 12 de la noche. Ahí se encontraba ahorcados, apuñalados. ¿Usted es manavita? Claro, yo soy de Puerto Viejo. Pero habla como sureño mismo. Claro, ya como 37 años aquí ya. Lógico, ahora le salió lo manaba. Ya está mimetizado ya. Ya está mimetizado, efectivamente. Oye, ¿cuál es el sitio, el barrio de Quito más inaccesible o de difícil acceso estando dentro de la zona urbana? A ver. Pero cuando hablas inaccesible, ¿te refieres en el sentido de, a ver, más que inaccesible, más... En el que mayores precauciones hay que tomar. No. Digo por su accesibilidad, por la forma de llegar y todo eso. ¿Cuál es? Hay uno, la Vicentina Baja, puede ser. Ya, es por ahí, pero no es a eso. Orquídeas, pues. Monjas Orquídeas. Pero la Vicentina Baja también. No, Monjas Orquídeas es más complicado. Hay que pegarse una vueltota casi hasta la... Sí, como dice Javier, hasta la autopista. Luego tienes que meterte hasta abajo y... Ah, en vehículo, sí, pero sí. Es complicado y no está, pues, en un cono norte o cono sur. Pero, a mí la Vicentina Baja, donde es la... Para los enfermos de lepra, ¿cómo es el hospital Gonzalo González? En la Vicentina Baja. El hospital dermatológico Gonzalo González, que queda ahí. Sí, pero Orquídeas es más complicado. Una vez en la universidad tuvimos que ir para allá, es una obra social. Qué difícil llegar allá. No, hay una sola vía de acceso. Sí, igual es Orquídeas. ¿Dónde está Tucucho? Tucucho es occidente.
¿Suroccidente? No, no, no al occidente. No. No, ah, tiene razón. Esto es del... Por la Roldós. No, antes de la Roldós. Vos vas por occidental hacia el condado, digamos. Ya. Y antes de empezar a bajar, a mano izquierda, para arriba. Fuerte bar. Fuerte sector. Ese no es el sector por donde tiene una casa Robert Espinosa, buen amigo. Chuta, algunas casi le voy a dejar fruta. Después de la pausa regresamos. Mira quién habla. La Ciudadela Argelia, dice Javier Omar Ceballos. Estamos hablando de por el comercio hacia el oriente. Sí, claro, de la Maldonado hacia arriba. Duro, duro. Sí, es un barrio. La lucha, bueno, vamos con la lucha de los pobres, pero exactamente. Deme las coordenadas. Pero esta es pasando la Simón Bolívar. ¿O no? No. Es que hay la alta y la baja. Limita con Argelia. De la Argelia se sale. Pero entonces usted conoce un recoveco. Pero por ahí, pero entonces sales a la Simón Bolívar. También, claro. Claro. O sea, pasas la Argelia y sales a la lucha de los pobres. Sí, a la lucha de los pobres. Y de ahí sales a la... Y de ahí puedo salir a la Simón Bolívar. Y pasando a la Simón Bolívar es la otra lucha de los pobres. Hay la lucha de los pobres, pero la alta. Y si usted va por la Maldonado, tiene que pasar la entrada al... no podemos decir, ahí está el concesionario de Mavesa. Hoy, una cuadra más para el sur, a mano izquierda, está una cuesta muy importante y sube a la lucha de los pobres. ¡Oh! Creo que hemos acabado con todos los barrios peligrosos del sur de Quito. Dicen que Atucucho es arriba de San Carlos. Exactamente, pues sí. Tiene la parte de la occidental, digamos, cuando empieza a bajarse el condado. Hay una calle, ¿cómo se llama? Dice, subiendo por la calle Legarda. Exactamente, Legarda. San Martín de Porres. Gracias. Chapito. ¿Dónde? Eso queda por la... del puente de Guajaló, toma la Simón Bolívar. Empieza a subir. Sube. Y verá que ese es un barrio que está muy cerca de lo que es la Simón Bolívar. Ahí también queda el barrio El Troje, por la Simón Bolívar. ¿Cuál es el barrio que tú sueles visitar permanentemente? Muchos. No, pero el que... Muchos, yo conozco... ¿Qué sabe pulular por ahí? ¿Cuál es el barrio? El barrio del sur al que sueles ir. A todos, yo vivo en los dos puentes. Pero el que suele merodear un barrio en especial. No, porque aquí trabajo todos los días. Ah, ¿cómo se llama el barrio del sur donde...? Panamericana Sur. Cooperativa. Ah, los Tréboles del Sur también. Panamericana Sur. Sí. El barrio donde una vez te fui a ver. ¿Dónde? No. ¿Dónde ve tu novia? No se haga el desentendido, sí, vea. ¿Cómo se llama ese barrio? No, quiero saber el nombre. Panamericana Sur. Panamericana Sur. Sí, pero más al sur. Existe lo que es Tréboles del Sur, El Beaterio, Caupicho, ¿no? Y mire que Caupicho... Guamaní, la Nueva Aurora. Y Caupicho tiene una avenida amplia que usted se conecta con la Simón Bolívar. Pero también puede entrar por la Pedro Vicente Maldonado. Caupicho. Eso viene a ser Sur Oriente. San Bartolo, la Argelia más o menos. No más, pero más al sur. Más al sur, pasando Guajaló. Pasando Guajaló. Sí, más al sur. ¿Qué otros barrios quedan por ahí? Pero duros, tienen que ser duros. Sí, son duros. Hay un montón de barrios, ahora, pero... La Susana Letor, pues, que queda... Esa que queda en la entrada a la ecuatoriana, ¿no? En la ecuatoriana vive Perra Placa. Oh. La ecuatoriana, Nuevos Horizontes. ¿Y al norte? Ya vamos con el norte. Ya ahora mismo, sí. Acabando con el sur. Oye, ya te están haciendo una corrección, Roberto Merchán. Paquisha también, un barrio. No, dicen que la lucha de los pobres alta no existe. Ese barrio se llama Unión Popular. Claro. No, sí, sí. Y al otro lado de la Simón es San Martín. San Martín, eso les mencionaba. Y San Martín tiene salida a la Simón Bolívar. Ahí se demuestra si uno tiene calle, pues no venir a decir aquí, yo tengo esquina. No se sabe, pues, de los barrios. Usted le bota a Villa Gómez desde un helicóptero en el sur de Quito. Le voto en el Beaterio. Muere por inanición. Pero lógico. Claro. Lógico. Oye, pues te falta 50, ¿Sabes que yo conocí el sur? Primero porque me tocaba ir a trabajar ya todos los días. Y segundo porque en las ligas barriales, pues. En la cobertura de las ligas barriales. En la cobertura de las ligas barriales. El Beaterio, el sector de los depósitos de gas, ¿no?
por esa zona, claro, las salchichas estas de gas. Bueno, y el norte de Quito, ahora sí, el norte de Quito, los barrios más duros del norte de Quito. El Comité del Pueblo. Parque Industrial al Sur, ¿por dónde es? La entrada al sector de Jardín, la Victoria se llama. La Victoria. Por ahí vive Emerson, ya cerca de Cutuglagua. Cutuglagua. Patoquia rural del cantón Mejía. Ahí vive Emerson. Claro, el Emerson. Nuestro gerente de limpieza y mantenimiento. Se dice que tiene mucho futuro. ¿Eh? Mundo Deportivo. Mundo Deportivo, al servicio del Deporte Nacional. ¿Cómo le va, amigo? Muy bien, muy bien. Para decirles que el barrio La Lucha de los Pobres Altas sí existe. Es de la entrada a San Martín, una cuadra hacia el norte, hacia arriba. Y ese barrio es cosa seria. Ah, igual ves. El sector de la Forestal, todo eso, es para salir corriendo. Yo soy taxista y hace en el feriado de carnaval me asaltaron ahí. ¿En dónde? En la Forestal. El Tren Valencia. Caray. La ciudad de la Forestal, eso es... No, la Forestal es por... ya hablamos de la Forestal, por la... De la Ferro para arriba, por la Nueva Vía Oriental. Y ahora hay un bus Forestal Villaflora, el Bus Alimentador. Ahí vivía Edison Maldonado. En la Forestal. Claro, el Marito Lastra también. No, Lastra era de la Ferroviaria. Lastra era Ferroviaria. El Edison Maldonado era de la Forestal. El Tren Valencia, los tiempos que lo Adolfo, el Tren Valencia. Pasando San Martín, en la Oriental, está el último barrio. Se llama Los Pinos. Los Pinos. Mundo Deportivo. Al servicio del deporte ecuatoriano. Trabajando con sentido nacional. Libre barcelonistas, los extranjeros siempre será lo mejor. Así es. Gracias por recordarnos. Eso ya sabes. Yo todas las mañanas. No se olviden del Valle de los Pinos también, pues. Aquí, la ciudad hospitalaria. Eso es todo lo ciudadela que hospitalaria. Autopista, ¿no? Entre el cantón y es la autopista General Rumiñahui. La ciudadela. ¿Sí sabes por qué se llama ciudadela hospitalaria? ¿Tú, no? Porque no es nada hospitalario. No, es porque fueron terrenos vendidos a profesionales de servicios de salud. De la salud. Estado. Ya, sí, claro. Sí. Pues eso es. Es que llega el valle como hay parroquias cada día. Mundo Deportivo. Buenos días, Quito. Rodrigo López de Saluda. ¿Qué más, Rodri? Aquí, pues, no se olviden de mi barrio, Chahuarquingo. Hablamos de Chahuarquingo. Sí, lo mencionamos. Hablamos de Chahuarquingo. Está entre la Forestal y me acuerdo que de Guambra jugaba ahí justo atrás, entre el colegio La Una y la Fe y Alegría. Jugamos con los rateros que en ese tiempo, me acuerdo, un famoso colombiano que venía en ese tiempo, drogas, pues, en la cancha de ahí jugábamos los ladrones que antes salían a la cancha de la Unión de Ciudadela. Todo ese barrio es sumamente pesado y recordar que donde hoy es la panadería de Unión de Jacobito... que se inició ahí en Chahuarquingo, ayer una cantina, y en esa cantina me creen que el ladrón que entraba con una televisión, no hay ningún policía que entre o le vaya a sacar ahí. A raíz que le botaron esa cantina, el Jacobito, perdón, señor Cobo del Deportivo Quito, hizo lo que hoy en día es la... Claro, ya lo dijo, ya lo dijo. No podemos publicitar nada absolutamente sin que se pague. Mundo Deportivo. Al servicio del deporte ecuatoriano, loquito, y recordando que siempre lo extranjero es lo mejor. Y así, por este mensaje tiene que ir hacia nuestros niños especialmente. No, sí, ya los míos ya les tengo 10, 2 ya. ¿Ya adoctrinados? Ya, ellos ya están moscas ya. Oye, loquito, para recordarte de acá, de Chidogallo para arriba del cementerio, ahí está. Santa Rosa, San Luis, allá arriba, 7 de la noche ya. Todos han cargado su chuzo ahí ya. Entonces, no es franciscana la ciudad de Quito. Buenaventura de Chillogallo, dice, va. El tránsito. La Loma de Puengasí, yo viví ahí. El barrio de Juanito Romero, primer sonidista de Mundo Deportivo. Claro, el barrio de Juanito Romero, primer sonidista de Mundo Deportivo, con los amos del gol y la jugada. Juanito Guillermo Romero Espín, así era. Así es, ¿no? Juanito Guillermo Romero. ¿Cómo se llamaba Spider-Man? Ramiro Mendoza. ¿Qué es de Ramiro Mendoza? Operador de 9 emisoras. Sí, entiendo que está trabajando por la provincia de Cotopaxi. Ramirito Mendoza, chévere. Spider-Man, claro.
Perra flaca le había puesto ese apodo. Porque para un apodo. No creo. No, Spider-Man no estaba. Mundo Deportivo. El servicio desde el cubierto ecuatoriano. Trabajando con sentido nacional. Por un Ecuador mejor. ¿Qué más, Loquito, Z, señor Merchán y a todos los de la mesa? ¿Qué más va? Ahí vea. El Inca también era peligroso. Pero sí. Era peligroso. Era con la pandilla de donde vive Pablito, Jarrín. No sé si se acuerda usted, señor Valdén, de los Bayardos. Claro. Puta, esos eran de adelante. Yo viví en el Inca, ¿sabes? Esa pandilla tuvo su dominio a comienzos de este siglo, año 2002, 2003, por ahí, ¿no? Los Bayardos. En el Inca. En el Inca yo vivía en la casa de quien fuera un notable boxeador. José Tupiza, conocido como popular Joe Tup. José Tupiza, con la familia Tupiza, un saludo. Los recuerdo con cariño allá por el año 2000. Claro, el año 2000 viví en el Inca. En la noche también bastante choro, bastante ratero. Mundo Deportivo, ya vamos con el norte, ¿no? Ya estamos en el norte de Quito. Mundo Deportivo. Al servicio del deporte ecuatoriano. Lo extranjero siempre será lo mejor. Transmitamos este mensaje a las nuevas generaciones. ¿Qué más, Loquito? Bien, usted. Aquí vea, se olvidó del barrio más pesadito de aquí del sur, pues. ¿Cuál? De la Mena. Ya hablamos. La Mena 2, Santa Bárbara, Alta Vía, El Cinto. Ese sí es ya de veras, pues. Reino de Quito queda por ahí. Claro, ya suben los taxistas y baja el taxi solito. La historia que me contó un taxista, qué bestia, debe estar en sintonía, porque siempre nos escucha. Es una historia, pero de un asalto, no sé si contarles ya. Que pare, dos minutos, voy a tratar de ser bien sintético. Este amigo taxista, ojalá me puedas llamar por teléfono para que vean que no miento. Este amigo taxista toma un pedido. Le paran, ¿no? Ok. Dos tipos. Uno de ellos con revólver. Le saca el revólver. Se sienta adelante. Le saca el revólver. Y este amigo taxista, que escucha la redonda, se arrima y se choca, se impacta a propósito con una pared. Se arrima y se choca. Y le agarra del brazo a este ladrón que tenía el revólver. Y el forcejeo. El pana de atrás se vuela. En el impacto se vuela. Pero el choro que estaba en el asiento de la derecha, en la refriega, con el revólver, no puede salir. Obviamente, porque está pegado al muro. Y en el forcejeo se va un tiro. Y le roza, le quema la oreja al señor taxista. No, en serio. Y ahí sí se envalentonó ya. Y ya es la lucha por la existencia, por la vida. Y ahí sí metes toda la fuerza. Y en el forcejeo le saca el revólver. Y el choro quiere salir por la ventana del chofer, pero queda colgado del auto porque le agarra de la cintura o le agarra de las piernas este distinguido amigo taxista. Le digo, yo le decía al señor taxista, ¿y qué sintió dolor? No sentí nada, del tiro que se escapó, no sentí nada. Sigue la historia. El momento que este choro queda colgado, ¿no?, del auto, ya se asomó el populacho. Alertados por el ruido. Sí, se asoma ya el populacho. Y le pegan una pisa, pero ya de más ya. Le meten una paliza a este delincuente, hijo de un sargento de la policía. Hijo de un sargento del delincuente, sí. Esto me contó el amigo taxista. Total de totales, como dice Papachola, le meten una paliza y este amigo ya se recupera del susto, ¿no? Ya aliviado, y camina hacia donde está el choro, pero dice que se desvanece.
que le veía que el poste se iba sobre él, se desvaneció, o sea, perdió porque se desangraba. Ya. Se desangraba. O sea que ha sido un tiro, le arrancó un pedazo de oreja. O sea, fue un rozón, pero con sus consecuencias, ¿ya? Sí, claro. Dice que se desvanece del susto, ¿qué sería? ¿No? ¿Y qué? El momento, él se acuerda, dice, cuando ingresa a la ambulancia. Porque ya viene la policía, ¿no? Ingresa a la ambulancia. Y dice que en la ambulancia le ve a otra persona. Y le dice, amigo, ¿y a usted qué le pasó? Y que no le respondía. Le dije a usted, ¿cómo así usted? ¿Qué pasó? Con evasivas, dice este señor. Total de totales, nos llevan al hospital a este señor y a mí. Y ahí comete el error uno de los enfermeros de decirme, vea, el señor que está en la cama de allá es el que le intentó matar. Y dice que el pana, el señor taxista, con las dos manos se levanta, estaba maltrecho, destrozado, que se levanta el señor taxista y con las dos manos une las dos manos y le desarraja un guaracazo en la cara. Ese es el típico guaracazo. Con las dos manos es guaracazo. Sí, es un guaracazo. Sí, con dos manos es guaracazo. Y le rompe la nariz. O sea, ya estaba rota y le rompe más. No, de Ripley. ¿En qué terminó la historia? Fue a prisión el choro un mes. Esto hace años, ¿no? Hace unos 20 años. Un mes de cárcel por intento de asesinato. ¡Qué locura! ¡Un mes! No puede ser. No puede ser. ¿Cómo sería nuestra justicia, no? Ahora debe haber mejorado porque los tiempos cambian. Debe haber mejorado. Como no me inmiscuyo en Crónica Roja, no sé cómo esté la justicia ahora. Debe tener taras y problemas serios, claro. Mundo Deportivo. Buenas tardes. Tardes. Galo López le saluda. Señor, un barrio López peligroso al norte de Quito, la Quito Tenis, pues ahí están los de cuello blanco. Sí, 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 sí. Sí, señor, tiene usted razón. Así es. Los choros de cuello blanco en la González Suárez. Villas Regina. Cumbayá. Ah. Mundo Deportivo. Al servicio del deporte cuerpo. Trabajando con sentido nacional. ¿Qué dices, loquito? ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué tardes. Más va? Tardes. Oye, loquito, te contamos una situación. Estamos con mi pana todavía. Nosotros hacemos lo que es tienda a tienda, pues. Trabajamos en el rico traguito de peleta. ¿Ya? Entonces nosotros caminamos por todos los sectores de Quito. La Pulida, La Bota, los San Roque, La Libertad, Menados, todos los barrios los pesados. Y yo me crié en el barrio de La Quina. Hay una calle en La Paya que es para subir para La Libertad, la cancha Jaime del Castillo, buena pelota ahí. Ahí vivían pues los hijos de Mama Lucha, el famoso rompefierros. Entonces, gente pesada de... Bien, muchas gracias, ñaño, muchas gracias. Oye, me dice el amigo Robert Espinosa, un saludo para Robert Espinosa. Amigo, dice, en el norte, La Roldós, La Pizuliti, Winza, Velasco, Colinas del Norte. Cárcel en del Bajo. Del condado para arriba son todos estos barrios. Bueno, si Winza con ese nombre no puedes esperar que sea un sitio. La Quintana, ahí, pues. ¿No? Cárcel en Bajo, Aurelio. El Comité del Pueblo. La cantidad de droga, ñaño, en el Comité del Pueblo. La Ofelia, la Ciudad Blanca, le decían la Ofelia. Claro, pues. La bota. Claro, los pescados, vea. Claro, pues. Los pescados de La Bota, vea. Yo conocí La Bota año 90, porque mi mamá gestionaba un centro municipal de atención ahí. Y era el Far West. Como en el viejo oeste. En el Far West. Una zona de elevada población afrodescendiente, La Bota siempre. Sí, claro. La Pizulí. Este también es afrodescendiente.
La pulidita es por el occidente, el noroccidente. Ahí vivía tu primo, ¿ve? Ah, ahí vende su primo. Pero vende tortillas con caucarita. No irá a pensar males. Carapungo da. Y esto, sí, 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 sí. No, no viviste en Carapungo, ¿no? San José de Boyacá, no. Oye, queda para arriba, la iglesia roja. Pero Carapungo es parroquia rural de Quito, yo. No. Calderón ya es parroquia. Carapungo no sé si es parroquia rural de Quito. Incluso, o sea, me parece que ya con el Distrito Metropolitano ya no hay parroquia. Marianitas, ¿qué tal? Peligroso. Sí. Las bandas. Carcelén también un tiempo se hizo duro. Pues tú sabes Carcelén bajo. El refugio de choros era también. La ciudad satélite le decían, ¿no? A Calderón, la parroquia rural nos dicen, y Carapungo es parte de Calderón. En todo lado chorean, ¿no? Gracias, y Cotoco ya. Cotoco. Las tripas me gustan ahí. Cotoco también es. ¿Dónde está? ¿Cómo es el obelisco? Todavía había unas cantinas en Cotocollao. En pijamas de madera salían, le juro. ¿Más o menos por la zona de la delicia, dices tú? Pero creo que ha cambiado eso. Ha cambiado. Ya las cantinas esas de mala muerte casi no se encuentran. No, ¿O será que ya no las frecuento? ¿Tú frecuentabas? No. No, frecuentar no, pero sí, pero también. ¿Cuál es el típico? A las de Huacas. Bueno, pero esas eran populares, sí, no de mala muerte. No de mala muerte, pues tampoco eran tampoco angelitos. Y es hace no mucho tiempo. En los años 90 todavía, sí, 90, claro, teníamos, pues, la Rocola, teníamos la cantina a media luz. La Gurlitzer. Sí, efectivamente. Y te vendían la caucarita con tortilla y la biela. Ya no he visto yo esas cantinas ahora. Esas picanterías. Hasta hace poco todavía. El expendio de alcohol ya no es como antes. Dicen, en Abota había una pelea entre familias a machete. Y para pararla llegaron 20 motos, 5 patrulleros y un vehículo antimotines. Sin mentir, eso fue por el sector de los pescados. La Bota es peligroso. Para que vean cómo la pobreza, ¿no? Es caldo de cultivo. Ayer nos decía el señor alcalde, ¿no?, que ha visitado la mayoría de los barrios de Quito, que donde la pasó mal fue increíblemente en el condado. El country club del condado, ¿no? En el country club del condado. En el, ¿cómo se llama? El country club del condado. El Quito Tenis. El Quito Tenis. El Quito Tenis. Ahí la pasé muy mal, dice el señor alcalde. No irán a creer en los barrios periféricos, en los barrios pobres, no. La pasé mal en este sitio que les menciono, porque se oponían furiosamente a que pase a 30 y pico de metros el teleférico. Los Quito Cables. Lo que pasa es que, mira, que en los barrios carenciados, cuando hay la presencia del poder o público, de la prensa, la gente más bien busca reflejar sus necesidades y lo hace, o sea, y trata de ser escuchada. Sí. Y no procede de forma adversa, salvo pues ya que sea un... Pero en un partidito, dice, que jugaba mi hijo, categoría sub 5, un partidito de fútbol estaba mi hijo, con puro pelucón. Y imagínese usted, en una mañana deportiva, pues, se acerca una mujer a increparme, a exigirme, que no puede ser, que el teleférico, y después le golpea a mi esposa. Le golpea a mi esposa. Furiosa, fuera de sí. Vea cómo ahí me tocó vivir un mal momento, y no en los barrios pobres de Quito. No he tenido ningún inconveniente en ese sentido. Confesiones, ¿no?, del señor alcalde, y poco a poco le seguiremos entregando confesiones, revelaciones del burgomaestre. Ayer estábamos de Mauricio para arriba y Mauricio para abajo. Ya con tres vinos adentro. Y salud, ya, hasta le abracé ya. Pégate un trago, Mauri. En serio. Metos. Tuvieron que sacarme con granadas de la casa de los alcaldes. ¿Ah? Después era ya Mauricio para arriba, Mauricio para abajo. Un hombre muy interesante. Tiene mundo, tiene viajes, mochilero. No, es de la liga. Señor Runas no va a ser hincha del Aucas. O hincha del Nacho. Los Runas nomás somos hinchas del Nacho y del Aucas, claro. Es como,
por ejemplo, Cristian del Alcázar Ponce. No ha de ser hincha del Aucas. Vea, vaya, termine el noticiero rápido, Merchan. Luego está fregando. Mundo Deportivo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué dice, loquito? ¿Qué más va? Aquí, llamándole. ¿Tarde? Váyase por el norte, pues, loquito. Ya estamos en el norte. La Planada, Pizulí, a Tucucho. Bien. Oye, dicen que en Carapungo la etapa es por la pista de bicicross, es pesado. En Carapungo la etapa es. Claro, Carapungo la etapa es, igual que Castellén Bajo, está enfrente de la quebrada, entonces eso facilita para que sea... Guarida de delincuentes. Claro. Guarida de delincuentes. Cochabamba era peligroso. Cochabamba Sur. Pero ya no, me dicen. Ahí vive... una señora. ¿Es lo que da San Carlos? Empleada y amiga. No, no, no. Es de mi casa para arriba. Ya. Centro comercial de Cochabamba Sur es entre el bosque y la Intisana, más o menos. Ya, ok. Ya. Pero Cochabamba era, hace 30 años, ni siquiera había buses, en camionetas pues subía. Claro. Y nosotros les mojábamos con las bombas en el carnaval, como que fueran ganado. Las tonteras que uno hace, ¿no? Cochabamba. Pero ha mejorado muchísimo Cochabamba. De ahí es. De ese barrio es José Federico Minda, mi amigo Pechito Torres, Marco Torres, que jugó en el Aucas. José Federico también, que jugó en Sociedad Deportiva Aucas. Pero ese Pechito Torres no es el legítimo, ¿no? No, no, el Pechito es de Melec. Es Alonso. Luis Alonso Torres. Luis Alonso Torres. ¿Y el Precanario no? ¿Qué pasó? Luis Alonso Torres, ¿qué pasó? No, mami, tú, güey, estudió para Canario. ¿Sí? Privado de su libertad. ¿Ese muchacho quién es, Esteban? Jugador colombiano. No, no, no lo conozco. Es que está sin cabello. Oye, pero... vamos a la pausa. FIFA sancionó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por los incidentes del pasado partido. Obvio. En el Estadio Olímpico Atahualpa. Lo ha hecho bajo una figura que la podemos analizar al regreso. Vamos a la pausa. Mira quién habla. Ya lo grande soy, la florinata soy de aquí, como de mayordomo estoy, me llaman Simiruco a mí. Camino a Carapungo voy, indio de llano grande soy, la florinata soy de aquí, como de mayordomo estoy, me llaman Simiruco a mí. Mundo Deportivo. Una buena tarde, Luis Miguel, pero no costarás porque siempre que yo llamo resulta que costas, yo no sé qué miedo me tienes. No, 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 tranquilo, tranquilo, adelante, mijo, tranquilo. Óscar Salazar, hincha del Nacional, te saluda. Óscar, ¿cómo va la cosa? Aquí, pues, el único que está a favor del Tito Manjarres soy yo, creo. ¿Y de verdad estás a favor de Tito? Sí, porque en un momento dado está haciendo jugar a un 70% de jugadores de la cantera que muchos de los periodistas desconocen. No, no, pero ese es un engaño, cuidado. No, no, no. ¿Sabes no, lo que te dicen? Te dicen que están promoviendo jóvenes. No tienen otro camino, porque no tienen un centavo. Luis Miguel, revisa la ficha técnica de todos los jugadores. Date cuenta que el 70% son jugadores de cantera. Pero no, 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 ya no. Descartemos de... Pero de cantera no es el arquero Padilla, de cantera no es Pedro Larrea. Aurelio. No es son de unos 4 a 5 jugadores, pero el 70%, un 60% son jugadores del Nacional. Se sí, dicen, sí. Informes. Sí, sabes cómo está la cantera del Nacional. Yo te hablo con conocimiento de causa. Yo todos los días bajo al estadio, bajo a ver los de entrenamiento. Estamos sextos, octavos, novenos, sí, en la 16, no en la 18. La red, Miguel, yo te entiendo. Pero cuando no hay presupuesto, ¿qué te toca? Pero es que hay que captar sponsors. Ese es el trabajo del dirigente. Ya no se puede hacer nada más. En este caso, la liga tiene sponsors, tiene dinero y tiene todo. Y ven el estado que está. Bueno, pero liga va a salir. Que han metido, hermano. Liga va a salir. Pero es que no tiene cantera, pues dijo, no tiene muchachos de cantera. Del Nacional ha regalado jugadores de cantera que están jugando en otros equipos. Pero has regalado, tú mismo dices, exactamente, brother. Exactamente, pero... En cambio, en este caso, ¿quién está lucrando de esos jugadores que se han ido? ¿Y si descendemos con jóvenes? En un momento dado para mantenernos de la media tabla para abajo, pero ya jugadores de cantera. Hay buenos arqueros en el Nacional. Pero yo te digo, el arquero titular no es del Nacho, ¿ah?
Yo te entiendo, pero no le dan chance a los jugadores que tienen en la cantera. Bueno, pero es que las canteras están mal manejadas, mi hermano. Las canteras están mal manejadas porque no hay dinero. Pero es que los jugadores que están en las canteras también, los mismos profesores de ahí, les venden a otros equipos. Les ilusionan, les llevan a otros equipos, Luis Miguel. Eso la gente tiene que saber. Jugador bueno del Nacional, ve, aquí no te vas a rendir, sabes que pruébate en tal lado. Eso están haciendo. Pero de verdad, ¿tú estás contento con Manjarrés? Sí. No en un 100%, pero te digo, en son de que revisen la cantidad de jugadores que está haciendo jugar. Son jugadores de la cantera. No son las grandes glorias que tenían los años pasados, pero igual. Otra cosita, Luis Miguel, en la Hacienda Ibarra vive Loco Freddy hasta ahora. Vive... El Loco Freddy, la familia de... Cardona Román vive todavía. Todavía vive, atrás de Quitumbe, de donde está el terminal terrestre, está la Hacienda Ibarra. Ese barrio es un barrio bien conflictivo, ahí todavía tiene su guarida el Loco Freddy. Toda la familia se dedica... ¿En qué edad estará? De toda la vida. ¿En qué edad estará? Unos 70 años. Ya se va a estar unos 70 años. Oye, ¿qué noticia la que me da? Vive todavía Cardona Román, pasó años en prisión. Ya vende bastante de lo que tú ya sabes. La cochinada. Tengo un problema también, Luis Miguel, no sé si tú me puedes ayudar. A ver. Mi hijo estudió en el mismo colegio que tanto das fama tú. Ahí mismo cayó en los malditos vicios y un momento dado uno como padre le angustia y cada vez que yo te escucho a ti que están en la luna la gente me da pena. Yo soy un padre, ¿no? Que tiene el mismo problema. Un hijo que un momento dado cayó en el vicio y no sé cómo sacarle. ¿En el vicio de la droga, dices tú? Así es. ¿Y qué sustancia especialmente? No, marihuana antes nomás, espero. En cambio, yo, un padre deportista, una madre abnegada, tener un hijo así no sé qué hacer. He pensado muchas cosas, pero realmente el muchacho no quiere cooperar. ¿Qué edad tiene? Ya tiene sus 20 años, Luis Miguel. ¿Pero es un adicto fuerte? No es un adicto fuerte. Pero igual, en cambio, uno ya no le puede ver a los ojos porque no sabes cuánto dice la verdad cuando te miente, pues, Luis Miguel. Claro, no, ese es... Cuando se pierde, no ves en el caso de yo tengo mi negocio con mi esposa, estoy encerrada esperando que el muchacho dé indicios de vida, se acuerde que tiene papá y mamá, y para uno como padre es lo más horrible que puede haber, ¿no? Por eso sí quisiera que tú, como una persona que ha salido de todo este tipo de vicios y problemas, ayudes a muchos jóvenes que en un momento dado no saben qué hacer en su vida y destruyen la vida de los padres. ¿Por qué no? Se va acabando. Grupo de autoayuda. Se va acabando. Amigo N.A., Narcóticos Anónimos, la mejor opción. Ya, pero lo que pasa es que cuando ya son mayores de edad, Aurelio, no, él mismo no va de voluntad. Uno no, claro. Exactamente. Claro. Lo que pasa es que si él no quiere dejar, no hay poder humano que le haga dejar. Hay que persuadirlo, hay que seducirlo. Hay que conversar, de verdad la violencia no lleva a nada, la violencia verbal, peor la violencia física, él ya es un hombre. Él no va a entender a trompones, a patadas, con amenazas, con chantajes, por favor, eso no. Él tiene que buscar ayuda, si no, no hay nada que hacer. Si él no quiere, no hay poder humano que le quite... Pero esa... tú eres padre y los padres, como dice Rubén Blades en su canción, y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. Él es una persona que está enferma, ¿no? Él es un adicto, por eso no hay que juzgar con dureza, ¿no? No hay que juzgar en definitiva a quienes utilizamos drogas. Porque mañana un hijo o un nieto, una hija, una nieta, pueden ser víctimas de esta pandemia, de este azote de la humanidad. Es un azote del siglo XX, el consumo masivo de drogas ilegales, de drogas prohibidas. Hay que seducirlo, hay que convencerle. Ojalá recapacite, es bien triste esto. Esto sí es, el tema de la droga es algo muy doloroso para los padres, para los abuelos, para los hermanos. Por eso es que cuando uno dice el drogadicto este, a mí me llaman por teléfono, no me agreden, me insultan. Y la verdad no me molesta, porque ya estoy acostumbrado. Pero yo sí le quiero decir a la gente que no hay que hablar así, porque mañana un familiar tuyo puede caer en los tentáculos de la droga. Menos mal es marihuana, porque cocaína, olvídate, heroína, se mandan ahora drogas sintéticas. No.
nuestra juventud está realmente asediada por las drogas. Qué triste, 600-2180, 600-2181, 600-2182, Mundo Deportivo. Aló, Valdiuncito, buenas tardes. ¿Qué dice, mijo? Te saluda. ¿Cómo te va? Mira, no escuché ayer, pero estaba invitado el alcalde, pero si aquí en la Plaza del Teatro, hermano, date una vueltita, vas a encontrar prostitución, lesbianas. Ah, sí, sí, sí. Y está a 3 cuadras de la alcaldía y... Acá tendría que venir el alcalde a ver eso. Eso nomás, Valdiuncito. Gracias. La Plaza del Teatro. He visto bastante prostitución. Masculina y femenina. Bueno, en algunos sectores del centro de la ciudad. En algunos sectores yo... ¿Eso depende más de la intendencia o del municipio? Ah, del municipio. El municipio, claro. Pero la miseria, ¿no? Moral y económica. Mundo Deportivo. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Jatio, le saluda. Jorge. Mire, hace un momento le escuchaba sobre la historia de la ambulancia. ¿Y sí. ¿Se acuerda? Claro, claro. ¿Es usted? Sí. ¿Qué fue, mi hermano? ¿Verdad que no estoy mintiendo, no? ¿Qué tal? Un gusto saludarle. Lo que le quería rectificar es de que no fue la sentencia de un mes, sino de un año. Y de ese año le dieron 8 meses. Así fue como salió ese. Ya, ya, ya. 8 meses. Sí, así sale. Para matarse de la risa. Claro, y como le decía, pues la historia es un poquito larga. Mis compañeros incluso están por ahí escuchando y no me van a dejar mentir cómo fue. El disparo fue en la oreja. Está hecho cirugía. Y aquí estoy, vivito y... Pero cuéntenos, hermano, cuéntenos por favor. ¿Cómo usted pierde todo su dinero producto de un préstamo que le otorga un banco? Se va para Colombia. Por favor, esa historia es tremenda también. Esa es una locura. Mire, yo trabajaba en el Oriente, de allá con una poca liquidación se hizo un negocio, logré contactarme con gente para traer llantas, traía llantas de Colombia, entregaba aquí en Quito, Santo Domingo. Y fue un negocio que subía como la espuma, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana llegué a manejar unos 20 millones de sucres en ese tiempo. Luego, como el negocio estaba bueno, pedí un crédito de 10 millones en el Banco del Pichincha. Y para mala suerte, con esa plata y todo, invertí 38 millones 822 mil sucres y nos asaltan, nos llevan. Con metralleta nos dejaron amarrados. En Colombia, ¿verdad? En Colombia. No, en el Guaguanegro, en camino al Carmelo, ya viniendo de Colombia. ¿En Ecuador? Sí, en Ecuador. Y entonces de ahí quedamos en la calle. La verdad que no se sabía qué hacer, hubo intento hasta de suicidarse. En el banco, luego por los 10 millones me ayudaron. Se hizo de 3 años a 8 años el crédito. Daba dolor pagar cada mes. Una locura, ¿no? Y no conforme con eso, como le digo, es luego el asalto, me saqué un carro nuevo y para trabajar en el taxismo, que ahora no estoy mal, ¿no? Pero es un poco doloroso acordarse porque la delincuencia no deja sobresalir a muchas personas. Nos dejan en la calle y nos quieren ver en la calle. Es como que están buscando el tiro al blanco. ¿Y hace qué tiempo fue esto, amigo? ¿Hace qué tiempo fue esto? Del asalto en la carretera y acá en la ciudad de Quito. Julio del 98. El 98 y el 99 fueron los años trágicos para mí. Y los asaltos aquí en Quito fue un sábado a las 8 de la noche, donde fue el disparo. ¿En qué año? En julio del 98. Quiere decir que siempre tuvimos inseguridad. ¿En qué sector, señor? En la Unión de Taxistas, frente a la Tribuna del Sur, más o menos ahí. Eso fue 8 de la noche, tempranito. Ni para decir que era tarde. Gente de no creer, este señor, el que le capturamos, había sido hijo de un ex sargento de la policía. Capaz que puede estar escuchando también. Y se le capturó, como digo. Yo no dejé que se lleven el carro, lo choqué, y ahí fue donde me dispararon, hubo el segundo disparo.
y luego nos llevaron en la ambulancia y como no había dos ambulancias, nos han llevado en la misma ambulancia. Yo no sabía porque perdí el conocimiento. Cuando me recupero, llega los en el trayecto, me pregunta, yo le pregunto, le digo, ¿y qué le pasó? Le digo, que me golpearon. Dice, pero él no quería hablar porque sabía con quién estaba, pero en cambio yo no sabía. Llegando al hospital nos ponen el suero, nos conectan suero, pero a un metro de distancia. Y el señor guardia me dice, pero ese es el que le asaltó, me dice. Yo no sé, me saqué esta aguja, ¿cómo? Yo no acabo de entender hasta ahora. Puse las dos manos juntas, me levanto y como estaba boca arriba, ¿no? Y le doy con el guaracazo que dijo el señor Ávila por ahí. Le doy en la nariz que le desfiguré pues la cara. Y ahí, y ahí me detuvieron los señores guardias y se hizo un relajo de esos que no... Y casi va usted detenido. Sí, sí, claro, casi me llevan. Y ya los policías todo actuaron y me dijeron que me iban a llevar por agresión. Pero es que yo no podía hacer otra cosa, pues. O sea, la indignación, él jugó con mi vida, pero yo no quería que me despierte, al menos en algo, pues, imagínense. Eso es. ¿Cómo se llama usted? Jorge Jativa, yo soy de la Cooperativa Ecuador Libre del Calzado. Imagino que alguien deben estar escuchando y no me van a dejar mentir porque mis compañeros estuvieron ahí también. Y les agradezco, aunque sea después de que haya pasado tanto tiempo. Hermano, muchísimas gracias y permanezca siempre en la sintonía de La Redonda. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias por atenderme, un gusto saludarles a todos. ¿Vieron que no mentí? ¿Así no? ¿Quién ha dudado? Pues, ¿qué dijo? Es increíble la historia, es inverosímil. Oye, un saludo para la gente en Amena 2 que nos escucha, para Diego Ceballos, Katy fue mayor, ya que el man también fue piloto de la NASA, el man, el Diego Ceballos. ¿Sí? Ah, el man también volaba. ¿En órbita? En órbita. Y dice Carlos Velázquez, o Vázquez, perdón, en Sangolquí, el monumento a Rumiñahui y San Pedro de Taboada. O sea, no hay dónde vivir ya. No hay dónde vivir. Mundo Deportivo. Hola. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Por hacerles una pregunta, por favor, ¿ustedes han oído en el Comité del Pueblo, la Zona 10? No. Ahí es el barrio más temible de todo aquí. Ni la policía se atreve a entrar. Ya, muchas gracias. Me dicen que la competencia también va a sacar un programa en el Facebook Live. Un horror que vaya a ser. El Cabeza de Quintal. Así me también pasaron a mí la gente de... ¿Cómo? Qué chismosos que son, ¿no? Qué chismosos que son. Esteban, tú tienes noticias. Sí, sí, es para confirmar que FIFA ha sancionado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol con una multa económica y una advertencia por sucesos del partido acaecidos en el partido entre las selecciones de Ecuador y Colombia, el último partido que se jugó acá en el Estadio Olímpico Atahualpa, el último partido eliminatorio, el último partido premundial. La sanción consiste en 15.000 francos suizos de multa y una advertencia. Los 15.000 francos suizos vienen a ser cerca de 14.890 dólares, ¿no? Es una equivalente al dólar del franco suizo, por la, así dice textual, la exhibición de mensajes políticos durante este partido. No precisa cuáles, no precisa cómo, no precisa ni le interesa, no se puede hacer proselitismo político en políticos. Un estadio de fútbol y no, y ha decidido sancionar. Ha decidido sancionar. Bueno, que la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en cambio, le pida al movimiento político, los movimientos políticos que hicieron campaña electoral, que se caigan. Sí, debería ser así, ¿no? Eso debería ser la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Quiénes hicieron proselitismo político? Está en su... Están en su plenamente identificados, ¿no? Está en su arbitrio, sí. Porque esos eran los organizadores. Sí, pero por eso te digo, pero ¿quiénes hicieron? ¿Quiénes aparecieron con pancartas en respaldo de algún candidato en el Estadio Olímpico Atahualpa? ¿Y quiénes fueron con los babuceros? Está de una nota aquí, pues. No, pero... No, las pancartas. Sí, Aurelio, este no es un tema... Este no es un tema de... De quienes embanderizarse. No es un tema de embanderizarse, Aurelio. A ver, Javier Omar, Siete Esteban.
Luis Miguel, desde que yo recuerdo, hace unos 15 años, en partido de la selección, todo movimiento político hecho proselitismo. No, pero así descaradamente. Al nivel de lo que se vio en el último partido, no. Y no hablo por... una cosa que quede clara. Yo no hablo por proselitismo, la presencia de una u otra persona que tiene, a la final, libertad de estar en el escenario porque no hay veto alguno para que... Pero sí, lo que ha sancionado a la FIFA es la exposición de mensajes políticos. Es lo que ha sancionado. No, ¿quiénes? No, ¿cuáles? No, no le interesa saber. Exacto, entonces la Federación Ecuatoriana de Fútbol creo que puede tener herramientas para comprobar por qué razón se sancionó. O sea, no vamos a llegar a nada, Javier, porque se han de hacer los locos. Este ya, es el país donde te haces el loco. No, fueron aficionados que por su cuenta llevaron las pancartas. ¿Qué dirán los otros? No, las bubucelas y... Exactamente, pues. Y el proselitismo. Aquí una persona... Y los mensajes fueron iniciativa de las personas. Un testimonio aquí que dos empresas del Estado adquirieron entradas. ¿Para quiénes? Sí, Aurelio, está bien, perfecto. Pero eso siempre, no... Pero tú quieres orientar siempre a la situación. A proteger a unos. No, que para los dos. Sí, pero... Ya. Esta tiene una motivación. Yo no sé quiénes lo hicieron. Insisto, no sé quiénes lo hicieron. Pero entiendo que alguna pancarta apareció. O sea, el tema de un sonido. Ya, perfecto. Si esa fue la razón, entonces unos. Eso no es esa la razón. Informe, ¿no? Pues por eso, entonces te digo. Aquí inmediatamente es el asunto. No, yo tengo que defender a estos. No, sí, no es mi interés. A mi candidato. Yo no tengo por qué defender a nadie. El tema es, determinen, busquen la forma. Y a ese movimiento, el que sea... Hay imágenes de televisión. Exactamente, pues, por el cual han sancionado. Vayan y díganles, ahí está. Al que sea. La plata. Verdes o blancos, no importa. Exacto. Pero aquí inmediatamente si es... Los dos. Pero ellos no fueron, fueron los otros. No, las dos. Por eso, pues, Aurelio, lo tuyo es así. Pues, no, ellos no, los otros. Yo no he dicho ellos no, Javier Omar. Bueno, pues... Yo dije ellos no. Dije, para mí hicieron política los dos bandos. Los dos bandos son políticas. Sí, pero hace mucho tiempo. Pero hay una causa por la cual, yo no sé. Dicen que se aparecieron pancartas. Yo no sé de qué movimiento, de qué organización, Aurelio. ¿Tú estuviste ahí? Sí, pero yo no vi todo el estadio. Mensajes políticos. Mensajes políticos. Entonces, eso quiere decir, cuando hablan de mensajes políticos, quiere decir que aparecieron pancartas o banderas, ¿qué será? Entonces, en base a eso es lo que tiene que proceder en este caso. Digo yo. La federación, decirle, vea, ahí está, esta es la causa por la cual nos han sancionado. ¡Paguen! No estoy diciendo que sean los unos o los otros. No. Pero tú inmediatamente, no, es que las bobuselas. No sé, pues, ¿por qué son los dos? En cambio, tú solo acusas a un lado y digo, yo no estoy acusando a ningún lado, Aurelio, ¿entiende? Lo que estoy diciendo es que, imagino, la organización tendrá la forma de determinar quiénes mostraron publicidad o proclamas políticas, nada más, no sé, yo no sé quiénes fueron. Claro que el informe de las autoridades del partido ha pesado para que se tome esta decisión. Las autoridades lo único que hacen consignar es, en tal lugar se presentaron estos mensajes y listo. Es lo que dicen. Los mensajes. No hay un detalle, ¿no? Y los incidentes, porque hubo agresiones también. No, pero eso no lo sí, sabe. Eso no está consignado en el informe, ¿no? Okay. Pero aquí no se trata, como dice Javier Omar, no, los míos no fueron, fueron los otros. Fueron los dos. Es fácil de comprobar. Es facilito de comprobar, si les diera la gana de hacerlo. No, pero es que una cosa. La ley, Esteban, ¿la ley ecuatoriana permite multar por eso? Las leyes ecuatorianas permiten multar por eso. O sea, no, pero es o sea, a ver, FIFA. ¿Qué procedimiento legal sería? A ver, estaba leyendo el atestado de sanciones de FIFA. Por ejemplo, a la Federación de Irán, ¿sabes por qué le multan? Le multan por la organización de un acto religioso antes y en el entretiempo del partido de eliminatorias contra la selección de China, el último. Evidentemente en el país no es ilegal, pues, hacer un acto religioso. Pero para FIFA sí, entonces a Irán estaba leyendo, le pusieron una multa también de unos 15 mil, 20 mil francos suizos por este tema. Yo entiendo que lo que puedo entender es que la autoridad del partido dijo, bueno, aquí están exhibiendo mensajes políticos que va más allá de lo que se puede soportar de acuerdo al reglamento,
hay una manifestación política que no está de acuerdo al reglamento, o sea, hay que sancionar. Yo me acuerdo. ¿Quién haya sido? Ya no sé. Y de rumbo al Mundial de Alemania 2006, el Estadio Olímpico de Atahualpa normalmente, cuando coincidía la selección con elecciones, todo actor político llevaba publicidad, entregaba calendarios, fundas, camisetas, de todo me acuerdo yo. Bueno, pero esta es la exposición de mensajes. Bueno, pero exacto, si antes ocurrió, pues bueno, ocurrió. Pero el tema es que ahora sucedió. Y no, yo no sé quiénes expusieron mensajes políticos. Pero a quienes lo hayan hecho, por la razón por la que dice fue sancionada la Federación Ecuatoriana de Fútbol, entonces vayan y cóbreles. Eso no lo estoy diciendo. No digo que hayan sido los unos o los otros. Los que hayan sido, yo no sé quiénes mostraron pancartas, mira, mensajes políticos. No tengo yo idea. Yo no sé, pero con lo sensible que andaba el clima por ese día y con lo, pues, época. Y con lo complicado que estaba todo y la efervescencia, la vibración que había. O sea, a mí no me sorprendía que hayan estado los dos. Sí, obvio. O sea, digo los dos. Muy usualmente. Yo no puedo asegurar si fueron los dos los que enseñaron pancartas. Eso es lo que yo digo. Yo no sé. Pero puede haber ocurrido que los dos o que uno. ¿Quién sabe? Pero creo que la federación tiene maneras, tiene formas de identificar quienes mostraron pancartas o mensajes políticos. Listo. Entonces vaya y dígale, miren, 15,000 que son 15,000 dólares, ¿no? Más o menos. Sí, 15,000 dólares son prácticamente. 90, una cosa así, no hay mucha diferencia. Vea, ayuden a pagar. Eso les debería decir la federación. Pero volviendo a esa época, pues un segundo, todo el mundo andaba expresándose en ese momento de esa forma. Y bueno, sirve para aprender que el estadio no es el lugar para hacer manifestaciones tan elocuentes. Aquí lo que cuenta es la elocuencia, la persistencia, la estridencia con la que se lo haga. Y en ese partido, vaya que sí fue de esa forma, ¿no? Sí. Vaya que fue. Hubo agresiones, hubo horrores. No, la sanción no se refiere a eso. No, yo sé, pero hubo de todo. Pero aquí dice, que la gente nos dice que hubo un. Ya. Dice, y si no lo sabes, pues investigale. Mire, señor Marcelo Hernández, entiendo que es. Hay que conocer la razón por la cual se sanciona, pues. Es difícil entender eso. Repítele. Hay que saber la razón por la cual la FIFA sanciona a la federación. Entonces está sancionando a la FIFA porque dice que hubo mensajes políticos. ¿Quiénes los emitieron? La presencia de las personas no representa precisamente que se haya hecho campaña, es decir, la presencia de las personas como tal. ¿Qué mensajes políticos se transmitieron? Pancartas, lo que haya sido. Eso entienda. Pues. Aquí dice Cristian Arias, en pleno partido pusieron la canción del gobierno. ¿Eso pasó? Pregunto, aquí dice Cristian Arias. Yo no sé, Aurelio. Pero vos estuviste ahí. Aurelio, parece que nunca has estado en un estadio, en una transmisión de fútbol. ¿Has estado? No, nunca. Parece que nunca, no has estado, pues. Porque ocurre, pregúntale al señor Merchán. Ocurre que en el estadio hay un bullicio que impide dentro de la cabina determinar qué es lo que están gritando o qué es lo que están poniendo en los altoparlantes. En un partido de eliminatorias, toda la bulla que se genera, yo no te puedo decir si cantaron, no cantaron. Las bubucelas, yo me percaté del sonido de las bubucelas al final del partido. Puedes preguntarle al señor Merchán, no se escuchaba ahí dentro de las cabinas. Después nos percatamos, porque además está puesto los audífonos, el retorno para la transmisión. Alguien que estuvo en exterior, no estuvo en cabina, me dice, solo reggaetón pusieron. No, aquí dice Cristian Arias, dice, pero ¿cómo fue Bajo Morales si no se apuestaron para solapar al candidato de gobierno? Hasta la canción les puso. En pleno partido puso una canción del gobierno y sabiendo que vendieron un montón de entradas de empalco, los de la FEF sabían que se tramaba. Palabras de lo que dice Cristian Aires, ¿no? Ya, entonces por la razón que haya sido, entonces la federación debe saber si fue por esa razón, si fue porque mostraron mensajes, aparecieron banderas, o sea, por lo que haya sido. Pusieron música alusiva. Yo creo que la gente de la federación debe tener una idea clara, debe tener videos. Es sencillo. No sé, exacto. Es fácil. Deben saber, pues, si lo hicieron solo de un movimiento, si lo hicieron de los dos movimientos, si lo hicieron de los dos movimientos, entonces vayan y díganle a la gente del movimiento uno y otro, vea, 15,000 dólares tenemos que pagar. Ayuden a pagar. Es lo que estoy diciendo. Este no es un asunto de estar con el gobierno o contra el gobierno. Tendencia política, no. No estamos acusando, o sea, a nadie en este momento. Estoy diciendo, determine la federación quiénes mostraron mensajes políticos, de qué forma lo hicieron.
y listo. Ya han de empezar a joder otra vez, verás. Es que no entienden, o se hacen los que no entienden. Sea quien sea, verdes o blancos o los dos. Ahí está, dice este señor que no han puesto canciones. Pusieron, no pusieron. La federación lo debe saber. La gente de la federación. Determinen. Por lo menos envíen una comunicación mostrando su malestar. Esto es lo que nos ha sucedido. Conozcan ustedes, les hacemos conocer entonces que nos han multado. Vea. Sería bueno que ayuden a pagar. Ayer frente a mi casa vi cómo desvalijaban a las 7 de la noche un auto por quedarles viendo, me apuntaron con un revólver y no es zona peligrosa, mi barrio, Hugo Pérez. En mi barrio, la Gregorio Bermejo y Brasil. Desvalijaron un auto a las 7 de la noche. Yo lo que le quiero dar es bienvenida al verano, la verdad. No, y ahora sí ya. Ahora sí ya. Se fue ya el invierno ya. Verás el aguacero que ha de caer esta noche. Pero ves, es eso de allá. En el oriente, en el suroriente. En el suroriente. En el Valle de los Chillos parece que va a caer, pero lodo parece que va a caer. Está horroroso eso, ¿eh? Bienvenido al verano, ¿no? Donde pisas, no vuelve a crecer el césped. Vamos a la pausa. Mira quién habla. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guajos al caminar. 84 San Bartolo, escuchando la radio redonda. Saludos gigantes, amigos. Gracias por sintonizar la radio. Para hablar algo de fútbol, hoy ganó el... ¿Y de qué estábamos hablando hace un rato? Disculpa. No, hablábamos de incidentes y de una multa. Sí, pero alrededor del fútbol. Pero mañana, del juego. Mañana River Emelec. Barcelona Liga, ¿no? Qué buena dupleta. Y la Champions también. Y Champions, Atlético Madrid, Barcelona. Real Madrid. Hoy ganó la Juve 2-1, para quienes no lo saben. 2-1 y con eso ya en el global 4-1. No, sí, un trámite. Juventus está en su novena final de Europa. No la va. 6 perdidas, 2 ganadas. Novena final de Europa. Un equipo de ese talante tiene 6 finales perdidas. Más finales perdidas que las que ha ganado. ¿Quién es más grande? ¿Liga o la Juventus? La Juventus tiene 2 ganadas, la Liga tiene solo 1. Pero ha perdido 6. Pero no, ¿cuántas finales? En cambio, ¿ustedes cuántas finales de Libertadores han perdido? Ninguna. Exactamente, ¿cuántas finales? Por eso la pregunta es, ¿quién es más grande, Liga o la Juventus? Hay que preguntar quién es más grande, la Juventus... O la Juventus de Tiwins. No, o el Cobreloa, el News, el Deportivo Cali, que tiene equipo 12 años. ¿Qué mugrosa forma todos ustedes de mezclar papas y camotes en el mismo saco. Es increíble. Pero es que Liga es grande, la Juve también. ¿Quién es más grande? ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de la Champions. Porque Liga ha ganado más finales que la Juve. ¿Qué? Pero, a ver, estamos hablando de la Champions. ¿Qué metes de eso? ¿Qué dice usted, Aurelio? ¿Está bien o no? Claro. ¿Qué manía la que tienen aquí? Ya se acerca el final del programa. Oye, quiero irme a la casa. Voy y no hay cómo acostarse. Hay que recogerle al niño, darle la meriendita. Claro que él tiene sus manitos y todo, pero hay que comprarle algo. De verdad es que tenemos que comprar todavía esa vaina, ¿no? Estamos todavía pendientes. Hermano, por favor, ya no cuenten conmigo. Yo a las 6 me disparo de aquí. Ya no avanzo. Necesito dormir. Necesito relajarme, descansar. Eso es básicamente. Bueno, yo solo te cuento, pero luego no estés en apuros. No, por ti mismo. Ah, no, pero ya, la tarjetita. Te puedo... Yo bajo contigo. Sí, okay, ya. Y te dejo la tarjeta. Ya. Pero no le irás a feriar. ¿Quién crees que estás por tratando? Favor. Disculparás, ¿no? ¿Con quién crees que no? Esa desconfianza a mí me ofende terriblemente. Ya no quiero saber nada. No, pero son bromitas. No, son bromitas. No, ya Esteban ha madurado. Ya es un hombre adulto que se acerca a los 40 años. Yo no creo que nuestra amistad. Y... Si hasta hace no mucho formaba parte de un cuarteto. ¿Sí? No, claro. ¿Qué claro. ¿Sí o no? No, nada que ver. No, no, nada. Angustia, así se claro. Pero ya se separó. Nada que ver. Ahora son solistas. Ahora son solistas. El uno es dúo, creo, parecen los... Cayó una bomba el dúo, ¿cómo es? El dúo
¿Cómo eran los aguayo guayamales? El moderno. El nuevo vernáculo son ahora, pues. No, el trío está bien. Y hay uno que es solista, el otro es dúo, el otro es. Son dúos. No, pero en serio, lo único que quiero es una cama y. Una botella. Horizontal. Cerrar los ojos. Una jarra de limonada. Y que nadie joda ni hable. Que nadie joda ni hable. Televisión, nada. No, ni televisión. Lo único que quiero, un descanso mental. A mí me mandaron unos, que eran unos billetes de colección y tengo que catalogarlos y tengo que. Yo no quiero pensar. La verdad es que. Pero la verdad es que más tengo ganas de dormir, pero tengo que hacer, es urgente. Entonces. ¿Y vos tenés mala noche? No. Claro. Chuta, con ustedes, olvídate, todo, no puedo dormir pensando en qué cosas harán. Es que es el vino, te juro. Yo no tengo la costumbre de beber vino. ¿Usted tomó vino una. Después pasó el whisky? No me acuerdo, en serio. Sí. Claro. Kiwis. Y también me eché humo también. Eso sí. Eché humo también, sí. Y ya no, digamos. ¿Y echa humo o no echa humo? O sea, ya el cerebro se quedó sin oxígeno. Sí. Eso es lo que ocurrió. Lo más alaja que me sentí como en mi casa. Libremente podíamos fumar ahí en el comedor. Porque yo, o sea, siempre ya he aprendido que estoy en una casa, voy a fumar afuera. No, Bruno, tranquilo, sean mis celos. Y listo, como en mi casa. A su mandar. No, al señor alcalde, nuestro agradecimiento eterno. Estuvimos en la casa de los alcaldes, un solar, un lote que data del siglo XVI, 1534, el año de la fundación de Quito. Ahí vivió García Moreno. ¿Vos sabés la historia de esta casa? Yamil Majaguad. Ahí vivió. Paquito Moncayo también. De la ciudad. Residieron en ese. Sí, por poco tiempo, Paco Moncayo. ¿Y el actual alcalde reside? No. No. Ah, no reside. Es una casa muy fría, antigua. Y dice que los niños tienen inconvenientes con el frío. Y que por eso. Lo que pasa es que las casas antiguas, claro, de adobe, de quincha, del centro histórico, son casas frías, la verdad. Y altas. Y muy altas. Y son casas muy altas. Gracias a Fernando Estrada, que parece que está por el zona de los valles, del Valle de los Chillos. Efectivamente, el verano comenzó, Valdir. Claro. El verano comenzó. Gracias, Fernando. Un abrazo. El verano comenzó. ¿Cómo fuiste a fregar el clima tú? Tú donde pones la mano, donde pones tu palabra, eso se termina. En la tila de la comunicación deportiva. Donde pisa el césped, no vuelve a crecer más este hombre, es así. Otra cosa, ¿en qué consistió el menú? El menú. Fue una sopita sencilla de pollo. Sí, una sopita sencilla de pollo. Después dieron una carnecita. Un lomo. Un lomo mediana cocción, nada de comer como mudo, ni repetirse el plato, no. De mal gusto. No, claro, de mal gusto. Estamos con el señor alcalde. Ahora, si estuviéramos con Esteban Ávila y chaulafán con papas fritas, gaseosa. Y, una sábana de apanado este tamaño. Sí, sí, y a comerse las sobras de los amigos. Pero con el señor alcalde. Un consomecito, una sopita de pollo. De entrada dieron pancitos pequeños. Con unas. Era papitas. Pancito era. Pancito. Papita chaucha, ¿no será? No, papita chaucha no. El consomecito sencillo. Después un lomito. Era camote para picar. Ah, el camote, qué era cosa camote, tan rica. Yuca o papa. No, camote, el color, pues. ¿Y el ajicito? Ah, con ajicito. ¿Qué tal? Sí. Bien. Fresmin está. Fresmin el ajicito. El lomito, la papita esa, ¿cómo se llama? Se llama. Pero que le hacen. Croqueta. Croqueta de papa. Croqueta, como los del Emelec. Y había pimiento y cebolla. Pimientito, cebollita. Fritas. Gaseosita, agüita y ya después a lo que venimos, señor alcalde, por favor. Oye, el lomo, ¿cómo era? Quiero ver, usted sabe. Mediana cocción. No, pero ¿con qué más estaba? A ver, ese lomo. No era un lomo, no era el pedazo y nada más, pues. Champiñón había. Lomo en salsa de champiñones. Sí, lomo en salsa de champiñón. Champiñones, qué rico. Y después sí, ya, juego libre. Postre. Ah, postrecito también hubo. Pastel.
o Francito no, era. Ya sabe que yo esas cosas no como, entonces dije, no, gracias. Sí. No, yo sí comí algo de. Pero es preparado por la. Por la servidumbre por de. Por la cocina de la. Sí. Del palacio. De la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. Después sí fue juego libre. Anécdotas van, anécdotas vienen. Yo, como no tenía que conducir, me desaté. No me acuerdo cómo llegué a la casa. Disculparán, es un mal ejemplo para la juventud. Pero peor sería mentir. Todo hay que contar. Peor sería mentir. O manejar en ese estado. Llegué ahí acostadito en el asiento de atrás. Llegué al. En ustedes no cabe aquel refrán utilizado por Esteban Ávila. La mujer del César. No. Cerca del pueblo, lejos del poder. No. Eso no es un refrán, es una conducta de vida, disculpa. Cerca. ¿Y la estás aplicando o no? Totalmente. Cerca del pueblo. Yo me he alejado ya del pueblo. Ya. Cerca del pueblo, lejos del poder, suele decir el señor Ávila. ¿Será que la integridad de Villa Gómez? ¿Será que lo está aplicando? No sé. Sí, totalmente. Es norma de vida. ¿Será? Total. Mañana tenemos reunión con el pueblo, el doctor Montenegro. Ese sí es estado llano ya. Eso les juro que no iría por el malestar que siento. Pero, no, claro, es tan generoso el doctor que nos despide. No, yo también voy a ir. No, el señor Ávila va. Ay, yo esos gestos, yo no soy de eventos, pero estos gestos. Y esto prueba, sí, me conmueve y esto prueba que estoy cerca de la gente y lejos del poder. Presentaremos nuestro respeto. Presentaremos nuestro respeto, el apretón de manos, el abrazo. Porque unos 15 minutos. Por ejemplo, ¿qué nos retiraremos? ¿Qué más de estado ya no? ¿Qué más lumpen que Merchan, por ejemplo, que va a estar ahí? Epa. Votarase bien, vea. No estará dando que hablar. Votarase bien, en serio. No va a ver el fútbol. Sabe no abalanzarse fútbol. Sobre mira, la comida. Que no vaya llevando personas extrañas. Eso, sí que no. No va a ver el fútbol, Chapo. No, a mí me parece de muy mal gusto llevar a alguien que no esté invitado. Y hay compañeros que hicieron eso. En la fiesta ya está al tanto el economista. Tranquilo, tranquilo. Que lleva a sus entrenados también, pues. Sí. No. Pero aquí hay compañeros, no, que llevaron a sus amigas a la fiesta de aniversario. Y está al tanto el economista. Y le advierto desde ya. No se sorprenda de una multa fuerte. En el mes de madre. En el mes de madre. De la madre. El alcalde de la crisis. Este programa estuvo con ustedes gracias al auspicio del economista y su fortuna. Una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada. Dulcemente gastada, sabiamente invertida. Citroën C, Hélice. Felicidades, que viva Puerto Rico. 96.9 La Radio Redonda presentó Mira Quién Habla.